Alegría de poder estar con usted en este último momento del día y vamos a tener que despedirnos hasta el lunes que viene, porque mañana y pasado Canal Luz va a ser una importantísima transmisión desde Córdoba, eh, en, un, en una campaña, en, una, en un ciclo de reuniones y conferencias que está dando el pastor, el evangelista Carlos Anacondia. Eh, y le aseguro que vale la pena tomarse el tiempo de escuchar el mensaje y, y, y ver todo lo que sucede cuando estas reuniones se llevan a cabo. Así que no vamos a estar en el aire, el programa La Puerta Abierta va a, a descansar. Yo no voy a descansar realmente, me voy a ir mañana porque voy a pasar el día en la ciudad de Paraná, el día viernes, en una gran eh, actividad. Alrededor del de Día de la Biblia en Paraná. Así que espero poder llegar bien. Mañana vamos a viajar con el Rubén del Rey, el director general de la Sociedad Bíblica, y vamos a estar todo el día viernes en esa hermosa ciudad de Paraná. Eh, que tengo que confesar que siempre pasé. Solamente una noche me quedé, no me acuerdo ni siquiera dónde, pero las veces que pasé me encantó en una hermosa ciudad frente, a, frente al Paraná. y... Espero poder, poder ser de ayuda. ¿no? Así que esto es el programa. Y nos vamos a ver, por supuesto, el lunes que viene aquí. Mi invitado en esta noche es el doctor Daniel Rota, psiquiatra. En los años 80 se dedicaba a los niños, pero como los niños crecen, después se dedicó a, a, a los adultos mayores, a los el, el nivel geriátrico. Y hoy vamos a tratar un tema... Que tiene más que ver con, con su profesión de psiquiatra, eh, el, el, el recibir permanentes consultas y lidiar con esta, eh, con esta realidad del quebranto de, los, de las familias. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Un gusto de nuevo estar aquí con vos. Che, Daniel, eh, saltaste de infanto juvenil, porque yo me acuerdo que ese era tu título en una época, Así es. Eh, a la. A la a la gente grande, a lo gerontológico, ¿no? Sí, no, no fue tan así el salto. De infanto juvenil salté a psiquiatra de adultos. A de adultos. Claro. ¿Y, y como envejecieron esos clientes tuyos, <laughs> pacientes tuyos? Y desde hace cinco años este, también eh, pude conseguir el título de especialista en geriatría. Y bueno, este, como soy director de un hogar de ancianos, eh, ahí también hago psiquiatría. Sí. ¿Y cómo anda el hogar de ancianos ese? Bien, muy bien. Tiene una fama bárbara, te aviso. Es ¿eh? cierto, tiene muy buen nombre. Porque no, todo dice sí, no. Primero, no no voy a decir que es caro, porque él me va a corregir y dice no, vale mucho, no es que, que sea caro. Exactamente, sí. <laughs> pero este, es, que hay es una, muy difícil conseguir un lugar ahí. Es que hay una relación este, residente-empleado eh, casi, casi, no digo, pero casi uno a uno. Ah, sí. Y claro. sí, porque hay. Alrededor de 10 talleristas solamente que trabajan de lunes a viernes, mañana y tarde, distintos talleristas, aparte de todo el plantel. Así que el servicio que se da es. Sí, y la hotelería me dicen que es muy buena. También. Sí. Me habías prometido que ibas a hacer un segundo piso para allá cuando yo me acerque a ser cliente tuyo, este, sí, las cosas bien, bien hechas. Exactamente, y con ascensores. <laughs> sí, sí, definitivamente. Bueno, eh, no tiene nada que ver con el tema de, de ese, para nada, sino eh, el tema de los quebrantos. ¿Qué es lo que está pasando, Daniel? Vos, vos estás permanentemente atendiendo gente matrimonios, hombres, mujeres, y, y como que, que la institución se ha resquebrajado. El pacto matrimonial ya es una utopía. ¿Qué, de, explícame qué es lo que está pasando. Bueno, eh, me asombra ver que a lo largo de los tiempos, yo hace más de 35 años que estoy en la profesión, y cómo fue cambiando rápidamente eh, la estabilidad del vínculo de la, en la pareja, del vínculo matrimonial. Más allá eh, llamar matrimonio a aquellos que han pasado por el registro civil o no, pero personas que conviven y qué poco duran ese, esa convivencia. Este, ¿Cómo es tan frágil y, y tan rápidamente se quiebra la relación y aparecen después los duelos de parejas que, que se rompen y con breves tiempos de convivencia? Y cada vez es mayor esto. Uh -huh. eh, Viendo un poquito eh, en la gente y en las parejas, este, pensando un poco los factores, creo que uno de los factores importantes en, en esto, en el vínculo de pareja eh, este, y en el quebranto, es el individualismo. Uh -huh. eh, creo que la, eh, el eje de la sociedad, eh, como la unidad fundamental que era la familia, eh, pasó a ser el individuo. Y, y esto creo que es uno de los factores que atenta al vínculo de pareja, el, el pensar en uno mismo y la dificultad al mirarse uno y mirar las necesidades propias y no mirar las necesidades de, de, del vínculo y del nosotros, este, genera lo que yo veo que es una falta de empatía. Eh, esto de poder decir, eh, te entiendo, estoy en tus zapatos, eh, te comprendo. Uh -huh. eh, el individualismo y el mirarse a uno mismo hace difícil mirar al otro. Entonces, en la pareja uno cree que el otro es como es y habla con quien cree que es. Pero como no puede escuchar, no puede estar atento, eh, este, por esto de la dificultad de empatía, eh, la persona empática es la persona que observa, que observa con atención, que escucha, que se interesa por el otro. Y el individualismo es lo que eh, genera distancia y dificultad para poder comprenderse el uno al otro. Mm. Bueno, ese va a ser el tema de esta noche. Uh -huh. eh, tenemos todo el equipo listo ya en este miércoles 25 de septiembre. Así que usted puede llamarnos: 4568-6452, 4568-6667. Y el teléfono para la audiencia eh, que, que no puede acceder a un teléfono y quiere mandar un mensaje de texto es el 156041. 3585, este mensaje obviamente es un aparato de estos celulares que recibe mensajes de texto y que por supuesto los vamos bajando y los vamos leyendo. Eh, el tema de hoy tiene que ver con algo que no solamente arruina eh, los matrimonios, arruina las amistades, eh, arruina las iglesias hasta arruina los negocios. <laughs> mm. este, porque las personas eh, que en una época nos acostumbramos a pensar en plural, de golpe esta sociedad nos enseña o nos empuja a pensar en singular. Pensé en vos, hace la tuya. Y eso termina, eh, en principio, destruyendo el vínculo pero la gran pregunta que le voy a hacer al, a mi invitado es si no termina destruyendo a la misma persona que se uh -huh. ha vuelto egoísta, ¿no? Este, tengo, tengo el primer mensaje, decir, que hay alguien que nos está viendo de, de Banda uh -huh. del Indio Chaco. Mira vos, sabía que si existía un lugar ahí que se llama Banda del Indio. Nos felicita por los programas de cada noche, nos ve. Muchísimas gracias a quien haya, a quien haya llamado, no me dice el nombre aquí. Este... Pero bueno, esto para mostrar que estamos en vivo y que vamos a tener una, una charla realmente muy pertinente. Se dice que el 50% de los matrimonios eh, fracasa. Uh -huh. eh, la diferencia es que eh, el tiempo de duración está cada vez disminuyendo más. Más breve. Más breve. Eh, este, la gente no entiende bien lo que es la unión matrimonial. Ese es el tema. Uh -huh. Eh, Daniel, eh, vos hablaste de una palabra y la trataste de explicar, pero me gustaría que la, la ampliáramos un poco. Individualismo es no tener empatía, uh -huh. no es simpatía. Una cosa es simpatía y otra cosa es empatía. Claro. Eh, 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 a, a, demos un poquito, un, una vueltita más a esta idea. Uh -huh. Sí, eh, la empatía es eh, sentir con el otro, meterse en los zapatos del otro. Es como que aquella persona que está manejando eh, un coche y uno está manejando con esa persona. Hay diferentes neuronas en el cerebro que se llaman neuronas en espejo. Esto es un descubrimiento de los últimos años, donde eh, se ve que una persona que observa a otra es como que estuviera actuando o haciendo la conducta que el otro hace, porque uh -huh. se encienden determinadas neuronas eh, que... Hace que él esté sintiendo lo que el otro está haciendo y cómo el otro está viviendo una situación. Esto es como este, uno mira un partido de fútbol. Sí, te iba a sacar ese mismo ejemplo, ¿viste? Claro. que el tipo lo Exacto. ves en la tribuna de y ahí, o, o, o aquellos que boxean, sí. este, el que mira un boxeo, sí. pues es como que lo está viviendo. Eh, bueno, el poder observar con interés, porque este tipo de, 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 de neuronas se encienden cuando hay un interés. Cuando hay alguien que está observando al otro con determinada atención porque este, quiere hacerlo, porque le interesa saber qué está pasando con el otro. Esto se pierde en la pareja. Y entonces se pierde la empatía, es la capacidad de decir qué le está pasando. Se pierde cuando entra gente. el individualismo. Cuando entra el individualismo. Cuando uno no, no mira y lo único que le interesan son sus propias necesidades sí. y no el bien del vínculo y el poder ver al otro qué le está pasando. Este, y entonces hay distintos eh, eh, síntomas que dan al el individualismo. Por ejemplo, la pérdida de la mesa familiar. Hoy la mesa familiar como factor de unión de la pareja o de la familia se perdió. Cada uno come a su hora, eh, cada uno va y se calienta su comida. Entonces, los momentos de unión y, y, y de poder compartir con el otro a través de la palabra, a través de mirarse, a través de tener interés en qué está pasando en la vida del otro. Eh, cada vez son menores se va perdiendo y esto produce distancia eh, eh, también eh, el tema del individuo hace que la persona jerarquice lo importante como lo propio uh -huh. eh, entonces eh, está el tema de este lo de valor es lo que me interesa a mí y se dividen las cosas en relación al valor es decir esto esto mira son mis amigos Vos no te metas. Eh, está en la pareja, bueno, este es mi tiempo, déjame mi tiempo, ¿no? no me lo quites. El aspecto que tiene que ver con el individualismo. Eh, ¿Dónde está mi, mi, mi control, este, mi televisor? Porque yo quiero ver tal cosa y vos querés ver tal otra. Entonces, la jerarquía de lo importante está en las cosas que a mí me vienen bien: eh, mi partido de fútbol, mi salida, el, la salida de la mujer con sus amistades. Eh, y esto es lo, lo, lo que es propio. Falta lo nuestro, pero por ahí mi dinero eh, es, es el mío, el tuyo es el tuyo, y el nuestro no, no aparece, no existe. Y lo importante es mi dinero, eh, este, no es el tuyo. Y lo importante son mis cosas, las cosas de mi interés, no las tuyas. Eh, el tiempo en actividades, lo que implica el tiempo, significan actividades y cosas que se hacen. Bueno, las cosas que me interesan son las que valen. Eh, en este sentido, entonces, el valor de las cosas está dado por el individualismo en una visión sesgada. Sí, eh, eh, pero, Daniel, ¿cuándo empezó esto? Digamos, eh, cu ¿cuándo empezó la, la aguja a moverse? Eh, si es que podemos poner una fecha, ¿no? De... Eh, a ver de familias en donde todo se compartía, uh -huh. todo era de todos, eh, nadie, a nadie se le ocurría eh, comprarse qué sé yo un helado y comerlo solo en la casa. Pero eh, ahora de golpe nos manejamos cuentas diferentes, este, gustos diferentes, amigos diferentes, horarios diferentes. ¿Hay alguna fecha? ¿Algún elemento que motorizó todo esto? ¿La televisión, por ejemplo? Bueno, la televisión eh, es hegemónica en, en la casa, ¿no? La gente uh -huh. se sienta eh, por ahí o puede compartir cuando hay un programa que interesa a todos. Y ese es el momento de, de estar juntos, o de tener quizás hasta un contacto físico, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, este. Creo que se fue dando por la sociedad y los valores de la sociedad en claro. que vivimos, y cómo la sociedad y los valores de la sociedad van permeando a la familia y van permeando al individuo. Uh -huh. eh, hoy estamos viendo en esta sociedad tan tecnológica donde eh, el valor está dado por la función, por la capacidad que tienen eh, las cosas de funcionar y de producir un beneficio de producir algo que eh, me haga sentir bien de algo que me guste o de, de generar algo que dé valor eh, entonces eh, la eficacia y la eficiencia son valores que están aún más allá de los valores personales este es decir mientras el otro me sea eficaz me sea eficiente eh, genere eh, beneficios a mi persona, el otro vale. En la medida que el, este es un valor de la sociedad, es de, la, de la sociedad tecnológica, de la, de la función, el valor está dado en la función. Este, y se perdió y se fue diluyendo el valor relacional, el valor del amor, el valor de la estabilidad, del compromiso, del compromiso asumido, el valor de la palabra. No está valorado el otro en función de que pueda producir, de que pueda claro. hacer cosas. Cuando se empieza a deteriorar eso, o ya lo que, pro, lo que da, lo que, lo que genera el otro no me sirve, pues entonces busco de alguna manera otro vínculo que me pueda hacer sentir mejor, que me pueda hacer sentir feliz. Uh -huh. Y ese es, 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 en esencia, el individualismo, ¿no es cierto? Es de buscar el beneficio propio. Es como decir, bueno, voy a un trabajo, si el trabajo no me da el entorno o el dinero que yo necesito, me busco otro. Y si mi pareja con quien estoy, mi, mi, mi esposa, mi esposo, mi cónyuge, no me da lo que estoy necesitando en este momento, pues, bueno, me claro, me busco otro. Y así tan fácil, ¿no? parece. Uh -huh. Lo que no se ve que esto va minando el verdadero eh, valor y la verdadera esencia para la cual fuimos creados por Dios, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer... Y los dos serán una sola carne, es decir, hay una unidad eh, que genera un rol, una función, y este, y este tipo de unidad es única, distinta a cualquier otro tipo de unidad. Porque es una unidad para Dios, primero, eh, permanente. Eh, es una unidad eh, que tiene exclusividad, porque hay uno solo, ¿no? no hay otros. Yo me uno con una persona en forma exclusiva. Este tipo de vínculo de, de características, como Dios lo pensó para el matrimonio, es decir, Él pensó en una unidad eh, única, no hay otro, eh, permanente eh, y, y con un compromiso eh, indisoluble, una unidad de amor, donde el vínculo y el lazo es, es el amor, es la entrega, ¿no? El amor como, bueno, yo doy y proveo para el otro en todo lo que el otro necesita y viceversa. Si esto se da en un flujo de mirar por el otro, eh, el individualismo se diluye. Pero eh, este, lo que se metió en la cabeza de la gente es el valor de lo tecnológico y lo funcional eh, en contraposición del de valor eh, relacional. Y el valor relacional es eh, eh, lo, lo de peso, lo que da identidad al ser humano. No es tanto la tarea, sino quién soy yo en relación. ¿A con quién estoy yo? Ahora, déjame que te haga una mirada desde el otro punto de vista. Eh, tengo 43 años de casado. También te gano a vos, porque sos un niño para mí. Este, 43 años. Creo que... Claro, pero... Ante, antes, que, antes que alguno de los que está acá naciera, yo ya estaba casado. Y, y la pregunta es... Por supuesto... Todo lo que me estás diciendo me hace acordar las cosas que me dice mi mujer, ¿no? Este, no mires el iPad cuando estamos comiendo. Apaga el televisor para que podamos charlar. Eh, pero uno necesita cierto, cierta, cierto grado de realización personal. A ver, si vos me decís, mi matrimonio es, es de entrega total, que, que es así... Eh, no, no, no te voy a contradecir en eso. Pero no hay una pizquita de lugar en donde yo pueda... Vos dijiste, mirar el partido que me gusta. Mirá, yo, esto está claro acá en este programa que cuando juega el equipo, la mujer no tiene que pasar por adelante del televisor. <laughs> y, 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 y cuando estaba mirando mi mujer un programa, yo me tengo que quedar ahí viendo cómo hacen coliflor con salsa de tomate. ¿qué sé yo? Y a mí eso no me gusta para nada, pero. No digo nada. Uh -huh. Por lo último que pasaría es que nos compremos dos televisores y miremos uh -huh. televisión juntos, ella mira este, utilísima y yo miro al Barcelona. Este, pero no hay un poco de... No, hay, no es sano también tener un poco de intimidad, o, o de, no individualismo, sino de no, algo para, personal. Eh, eh, a ver si me agarras la pregunta. Te entiendo, te entiendo perfectamente. Lo que, lo que no creo es que haya actividades o gustos que solamente sean masculinos y gustos que solamente sean femeninos. Porque en la cancha vemos muchas mujeres que afogonean tanto como los hombres, ¿no? Y vemos muchos hombres que les gusta la cocina. Sí, eh, De alguna manera, lo que podemos decir es que si vos empatizás y, y, y estás con otra persona, los gustos de la otra persona te empiezan a gustar. A y, y quizás la mujer empieza a decir, ¿para dónde tira la pelota? ¿Y por qué esto y lo otro? Y comparte un poco con su marido el tema de fondo. Por supuesto que no va a ir a la cancha y el hombre va a ir con sus amigos a la cancha una semana, pero es, es el, el sentir de que yo y, y la otra persona somos uno y estamos juntos, a pesar de que el marido esté embarcado y trabaje tres meses afuera, eh, pero viene y sigue siendo uno. Mm -hmm. No, pero muy interesante lo que acaba de decir, ¿sabes? por qué? Porque creo yo que muchos hombres eh, nunca le, le dan ese changüí a las mujeres de acompañarlas en algo que les gusta a las mujeres. Y viceversa, muchas mujeres dicen, bueno, eso, hacelo, pero es como que, como, como que, es un apéndice, ¿no? Como ¿no? resignarse, ¿no es sí, cierto? Sí. Te gusta ir a la cancha, sí, pero a mí no me gusta, es una porquería, se pelean. Todos corriendo por una sola pelota y tienen plata para comprarse una cada uno. Es decir, la mujer no entiende nada y lo, y lo mata el tipo que claro. quiere ir. Entonces, Pero o sea que puede aprender a disfrutar del fútbol la mujer. Y el hombre puede aprender a disfrutar de cómo saber cocinar. Sí. Este, y esto hace a compartir la vida juntos. El tema es cuántas cosas hacemos juntos, ¿no es cierto? Sí. Pero algo personal puede haber. Totalmente, totalmente. Mientras vos sigas comprometido a tu esposa, comprometido a tu familia, eh, en el tema de decir yo soy una persona casada y estoy con ella y voy a envejecer junto, este compromiso mm. que, que se vive, que se vivencia, que se, se, se percibe en tu andar, en tu comportarte, eh, esto eh, este, hace a la estabilidad de la pareja. Mm. Y está la confianza, porque el individualismo, ¿sabes lo que produce? Falta de confianza. Si hay una unión en la pareja, la, la, la esposa sabe que el hombre está con sus amigos en el fútbol y el hombre sabe que la mujer está jugando a la canasta o yendo a una reunión o yendo con las mujeres de paseo o un fin de semana, pero hay confianza. El individualismo produce pérdida de confianza porque como no se conoce al otro, no mm. se sabe qué está pasando con el otro. Pero si estamos juntos y nos conocemos bien, sabemos que el otro sigue. Este, siendo mío y yo sigo siendo de ella es decir es un tema de pertenencia sí. eh, y es un tema de confianza mutua ahora cómo se arregla cuando vos seguramente tenés mucha experiencia en tu consultorio eh, psiquiátrico de ver viene alguien que solo piensa en sí mismo y que la, la mujer ha sufrido esa realidad o viceversa ella piensa solo en sí mismo y y el hombre viene, está lastimado, se siente abandonado, o oh, cualquiera sea el, el que sufra esto. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué manera de salir de eso hay? Uh -huh. ¿Se puede cambiar? Esa es la gran pregunta. Sí. Un individualista se puede convertir en alguien generoso, abierto, que empatiza. Mira, eh, a ver, eh, te doy la clave de las tres Ms. A ver. Miradas, mimos y minutos. <laughs> eh, empecé, eh, que se empiecen a mirar. Vos sabés que en una reunión de matrimonios este, estábamos con parejas, todas separadas las pusimos, ¿no es cierto? Y hablé de las miradas. Y entonces dije, empiecen a mirarse, mírense a los ojos. Esa fue la consigna. A los 20 segundos un buen porcentaje de las parejas estaban besando. Solo por... no fue la indicación. La indicación fue mírense a los ojos. Este, el mirarse produce cercanía. Tenemos que mirarnos. No, 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 no nos vemos. Este, la mujer se queja de que el hombre no se da cuenta de determinadas cosas que a ella le están pasando. No, 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 no me, no me... Vos estuviste hablando con mi mujer antes de venir al programa. No, es verdad. Es verdad, ella Pero va a la peluquería está... sí. y vuelve. Y yo no me doy cuenta. Y sí, sí, es lo que pasa. Miradas, miradas. Mir eh, la mirada es lo que hace empatizar, penetrar el alma. Este, después los mismos, mimos. mimos. Eh, claro que el hombre tiene mimos cuando quiere otra cosa, pero de alguna manera los mismos por los mismos, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y después los minutos, da el tiempo, tiempo. Este, es una pena que el individualismo lo que trae es que cada uno se arregla solo, se arregla sí. solo. La mujer dice, ah, que se arregle solo. Eh, pero hay mujeres que los hombres son individualistas y que dicen, no me necesita, no me necesita. Uh -huh. Y vos sabés que Dios creó a la mujer para ayudar al hombre. Es increíble. Creó, creó a la mujer y dice, no, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que esté solo. Eh, vamos a ponerle una mujer para que lo acompañe y para que lo ayude. Y el hombre dice, yo me arreglo solo, no necesito una mujer para hacer mis cosas. Ese es el individualismo. Sí, claro. Para lo único que necesita la mujer son para determinadas cosas, pero nada más. Después vivo mi vida y la mujer sufre porque no puede cumplir su rol dado desde la creación por Dios, ese rol femenino de uh -huh. ser ayuda. Uh -huh. este, y y este, esta autosuficiencia, no porque ahora la mujer trabaja, tiene su dinero, yo hace las cosas, ¿qué voy a, a estar lavándole los trastos a este hombre? Me arreglo yo y, la, y el hombre dice, me arreglo yo. El peligro es que esta autosuficiencia, ¿sabes hasta dónde llega? hasta no necesitar ni siquiera de Dios. Yo me arreglo solo en la vida. Y ni siquiera de Dios necesito. Ni de mi esposa, ni de mi familia, ni de nadie. Y a veces los matrimonios jóvenes dicen, bueno, yo me arreglo solo y después duran lo que duran las parejas. Muy poco tiempo. Y creo que una de las raíces que viene al tema es esto del individualismo, que genera autosuficiencia uh -huh. y, y eso es, es muy orgullo da muy dañino sí no me arreglo solo se cree que todo lo puede súper superman super y no sabemos que vivimos en comunidad porque nos necesitamos el uno al otro se necesita bueno si uno se cae el otro lo levanta cuando hay un dolor este, cubrimos venimos una palabra alivia un dolor de cabeza este, un, una palabra estimula, una palabra alienta, una palabra guía, y la palabra se da el uno al otro, pero si falta mirada, si falta si minutos, faltan palabras, y, y, y las personas se creen que viven bien, pero eh, en esto de vivir solo, este, en esto de arreglarse solo, eh, pero lo que, lo que se pierde, otra de las cosas que se pierde en el individualismo es la pertenencia, este, Nadie siente, esta es mi familia. Eh, y creo que una de las claves para vencer el individualismo es sentir que pertenecemos a nuestra familia. Mm. Son los míos, estos son los míos. Esta es la mía, es mi esposa. Eh, eh, este, estos son mis hijos. Eh, tu, tu, es decir, son mis amigos, uno dice, ¿no? estos son mis amigos, es mi tiempo. Pero eh, este, en cuanto a otros, a otros vínculos, ¿no? Pero el vínculo de decir, esta es mi familia y sentir mm. que uno pertenece a su familia, esto quiebra el individualismo, porque da un sentido de, de relación, de vínculo. Mm. Déjame que lea algunos mensajes. En general son, son todos saludos, pero los quiero leer. Liliana de Castelar, Rosana de Corrientes, Ramona de Arroyo Seco, Felipe de San Juan. Adán Ayalade, de Tucumán, Cecilia Bazán, Liliana de Urlingan, dice, me encanta el programa, un cariño al pastor Lungarrey, respeto admirable al doctor Rota, Liliana de Urlingan. Eh, por supuesto, muchas gracias, nos hace muy bien recibir este tipo de llamados, pero a mí me gusta también eh, que, que alguien opine sobre lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Seguro. Eh, ¿Cómo nos, nos, nos cuesta luchar contra ese individualismo que nos viene de afuera? Que todo el mundo te está diciendo hace la tuya, vos te lo mereces, este, ya hiciste suficiente, ahora te toca a vos. ¿eh? Son frases muy comunes ahora en escuchar, especialmente las mujeres, que después de haber sufrido la indiferencia del hombre. Dice, bueno, basta, hasta acá llegué y, y, y ya no tienen ganas de, de buscar, ni de solucionar, ni de arreglar nada. Esto, esto es lo que yo estoy viendo, pero como de manera creciente. Antes, digamos, el estereotipo era: el hombre tuvo un asunto, y abandonó y la mujer se fue. Hoy, no sé cómo, cómo lo ves vos, pero hoy, mucho más, hoy la mujer la que está empezando a decir, hasta acá llegué. Bueno, el feminismo hizo que se equiparen aún en los males, ¿no? Mm. Eh, eh, y, y poder llegar a decir que la mujer abandona y, y adultera tanto como el hombre es una realidad, hoy por hoy sí. sí. Ahora eh, te pregunté cómo uno hace para luchar contra eso, y dijiste a ver, déjame que me acuerde, miradas, mimos y minutos. Y minutos y minutos eh, pero pero claro, esa es una acción. Pero de adentro mío, ¿cómo, ¿cómo arranco teniendo ganas de mirar? ¿Cómo arranco a tener más ganas para mimar? ¿Cómo arranco a tener más ganas de compartir tiempo? No, no, esto es una decisión. Esto es una decisión que pasa por la voluntad. Si yo empiezo a mirar, me empieza a gustar. Eh, todo lo que uno mira en el cerebro estimula determinadas áreas que eh, empiezan a desarrollarse. Uh -huh. Eh, eh, y si uno mira eh, queriendo eh, acercarse a la otra persona, pues empieza a desarrollar el vínculo, la relación. Eh, es decidir, decidir hacerlo, decidir acercarse, decidir mirar al otro, decidir eh, tener tiempo dentro de mi agenda, dedicar tiempo a juntarnos y a poder hablar, porque este, el silencio es otra de las cosas que hace el individualismo, es decir, eh, la persona que anda sola, está callada y cuando uno no habla con el otro no piensa al otro hablar es pensar en el otro este, yo hoy estoy en este programa estoy conversando con vos estamos pensando y, y hay un vínculo este, si yo no hablo con vos y nunca hablo con vos pues se va diluyendo esto en mi mente de, de, de quién sos vos si sos un amigo o no eh, en este sentido es con nuestra pareja así que tomar una decisión y decir, este, voy a priorizar en mi vida el vínculo con mi, con mi cónyuge, porque esto me va a hacer bien. este, si uno está pensando en el bien de uno, uh -huh. pero también quiero hacer bien al otro. Uh -huh. eh, entonces, este, que la agenda esté, haya tiempo separado para poder compartir con la pareja, uh -huh. eh, que haya contacto físico, caricias, abrazos. Este, este, estos mimos que también tienen que ver con una palabra de aliento, de estímulo, te necesito, qué lindo que estás, qué linda que estás, eh, qué importante sos, este, qué buen trabajo hiciste, este, son mimos también que tienen que ver con la palabra eh, y, y que haya mirada, que, que, que uno pueda este, mirarse a los ojos uh -huh. de una manera transparente y ahí va a empezar la cercanía. Sí, te, te hice una pregunta antes y yo creo que ya es un buen momento para llegar a esto. Y es, eh, ¿cuál es el final del individualista? Pues yo lo he visto. No, no, no te quiero contestar la pregunta yo, pero eh, una de las cosas de, eh, de estar solo es que cuando uno está solo tiene libertad. ¿Cuál es la parte negativa? Que está solo. Uh -huh. eh, te habrá pasado alguna vez, tener que viajar y, y bueno, estás solo en el hotel, prendes el televisor caminar, qué lindo, estoy solo. Pero al rato empecé a sentir, che, no es lindo estar solo. Uh -huh. No es lindo estar, tener ganas de compartir con, con, con la persona que querés ese, ese momento. Y muchos se este, sacrifican y se condenan a una perpetua soledad para poder disfrutar ese espacio de libertad. Uh -huh. Porque yo creo que el individualismo te va, te va lastimando a vos, es decir, al individualista lastima. ¿Digo bien? Uh -huh. eh, desde ya, mira, este, conozco muchas personas que están en su última etapa de la vida solos. Sí. Eh, lo veo por mi trabajo. Eh, personas que, es increíble, a veces las personas viviendo 30, 35 años juntos se separan. Eh, tratando de buscar a una pareja o algo 15, 10, 15, 20 años más joven que, que sirva un poco más a quien, a con quien estaba al lado en, en la función que tenga que desempeñar y, y tarde o temprano se quedan solos y, y es triste envejecer solo este, tenemos que encontrarnos con el otro ¿no? eh, creo que una de las claves eh, es, que, este, es que Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Uh -huh. Otra de las claves es que los encuentros generan salud, eh, generan fortaleza, generan capacidad de afrontar la vida de una manera distinta a aquella persona que vaya sola por la vida. Eh, la Biblia, eh, creo que eh, en Isaías dice, eh, mejor son dos que uno. Eh, pero también uno vence mil circunstancias, pero dos vencen a diez mil circunstancias. De alguna manera, cuando hay dos, se potencia la posibilidad de solucionar problemas. Mm, sí, tal cual. Se potencia, es tremendo. Pero este, los encuentros generan, generan salud y fortaleza. Mm. Ahora, el encuentro, creo, uno de los encuentros más importantes que nosotros podemos vivir como personas, es, es el encuentro que nos dignifica y que nos da la identidad a nosotros, de quienes somos en este mundo, que somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Uh -huh. Así que aquella persona que pasó por la experiencia de verse encontrado con Dios le es más fácil después encontrarse con otros, uh -huh. porque eh, tiene un sentido de que el valor no está en que yo haga cosas bien o mal o en, en lo estético. O, o en mis propios intereses. El, el valor está en quién me dio valor. Y el que me dio valor, que es Dios mismo, para darme valor a mí y para darme eh, eh, la, la vida que yo tengo, y la vida eterna que yo tengo, eh, este, más allá de mis debilidades y de mis defectos y de mis pecados, tuvo que entregar algo muy importante que fue su propia vida, porque Jesús, para darme ese valor, eh, tuvo que dar y se dio a sí mismo en una entrega tan grande que hasta se humilló y, 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 y se hizo hombre y, y se humilló para y, y murió en la cruz para poder dignificarme, para poder darme valor. Así que cuando uno recibe de esto y de este modelo eh, y, y, y recibe lo que, lo que Cristo nos da, este, este valor tan grande, pero a través de este modelo de entrega, este, después cuando uno eh, encuentra a su cónyuge, a quien desea amar y compartir la vida, este, tiene un modelo tan grande de lo que significa el encuentro, este, que es mucho más fácil darse, brindarse y uh -huh. entregarse al otro y sí. amar. Porque lo recibimos de parte de Dios. Uh -huh. Yo creo que la, la solución más grande para el individualismo eh, es encontrarse con Dios es mirar a dios y es reconocer que, que, que dios es alguien que se acerca y que quiere acompañarnos y que quiere estar con nosotros y que quiere que no estemos solos y cuando y que lo que cuesta para para hacer esto es la muerte de cristo es decir es una entrega tan grande que uno dice y qué tengo que entregar yo para estar con mi cónyuge Solo es compartir y vivir la vida juntos, dar amor y recibir amor y, y, y sentirnos el uno para el otro. ¿no? Mm. Yo creo que en definitiva la historia de, de, la, de la humanidad es un poco esta, ¿no? El hombre fue creado para tener un vínculo con Dios por su propio individualismo, se alejó de Dios. La primera pregunta. De la Biblia es no dónde está Dios, sino Dios preguntando dónde estás vos, dónde está el hombre. Y las preguntas que Dios sigue haciendo todo el tiempo: ¿dónde estás? ¿dónde estás? Y la gente no se da cuenta, las personas no se dan cuenta que eh, por vivir una vida aislada de Dios están condenados a vivir una vida de soledad, de fracaso, de tristeza. Eh, dice No, pues yo, alguien me puede llamar por teléfono y decir: Viene, ah, pastor. Yo vivo mi vida la paso bomba, ¿no? Sí, ahora, mm. hoy. Por eso es muy bueno la reflexión tuya. Vos tenés un hogar geriátrico en donde hay gente sola. Y desgraciadamente, muchos de esos están solos, nadie los visita, pues fueron tan individualistas que no pudieron conservar ningún vínculo. Algunos sí o sea, y otros otros no están está, llenos está, de y está, toda la familia toda, lo toda la familia y viene porque obis... por circunstancias no los pueden cuidar por determinadas características de su patología pero sin embargo están 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 porque sembraron un texto que me venía es todo lo que el hombre siembra cosecha uh -huh. sembras individualismo cosechás soledad uh -huh. eh, eh, sembras egoísmo y vas a cosechar pobreza y, 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 pero esto se da siempre así, ¿no? Pero vivimos en un mundo en donde se nos empuja a ser individualistas, ¿no? Hacer la tuya, este, como vos decías hace un rato, ¿no? Si, si ya no te sirve más, cambiala. Uh -huh. Es como si fuera un auto, uh -huh. la mujer o el hombre. Este, yo conocí una señora una vez que es muy inteligente y, y el esposo, un hombre muy talentoso, me vino a confesar que, que ya no podía seguir sosteniendo más, que la mujer lo abandonó. No, lo abandonó. Se fue de la casa para vivir una vida de individualismo. Lo dejó a él con todos los hijos. Venía cuando quería. Cuando se le ocurría, venía y cocinaba para los hijos, para quedar bien con ellos. Pero después se iba y tenía su propio departamento. Después, obviamente, se enganchó con otro tipo. Y después con otro. Y, y, y era una vergüenza para los hijos ver a la madre buscando a, a un nuevo rico, porque no, no elegía mal, ¿eh? elegía gente de mucha plata, terminó en la más trágica soledad. Uh -huh. no, no voy a decir el nombre, pero trágica soledad. Uh -huh. Uh -huh. Porque hasta los hasta los hijos cuando le iban a visitar iba por una ya no era casi ni por ahora, era un acto de misericordia a alguien que los había abandonado, ¿no? y, y esto está pasando mucho. Ahora la gran pregunta es, ahora vamos vamos a más al hueso. Estoy seguro que hay gente que nos está mirando y que se ha sentido identificado. Hasta yo me he sentido identificado con lo que vos me decís. Uh -huh. este, Creo que es una lucha que tenemos que tener nosotros todos. de hacer nuestra propia vida y, y, y que lo que nos gusta alcanzarlo por nuestros medios más allá de que esto perjudique, no sí. creo que fue el origen de, de, de el la mercado, maldad del hombre, de la maldad del hombre, no si me gusta lo tomo, yo quiero ser y manejarme por mi cuenta sin tener que interactuar ni depender con nadie más, entonces yo quiero ser yo eh, una persona este, individualista que, que maneja lo suyo, este, que es autosuficiente, que, que puede vivir eh, solo. Y no, no se puede vivir solo. No, no podemos vivir solo. Y, y cuando uno se encuentra con Dios se da cuenta de que este, no puede vivir solo. Uh -huh. este, ahí aparece la confianza. Porque eh, en Dios se puede confiar. Y, y si mi cónyuge también confía en Dios. Podemos juntos confiar en Dios y eso nos acerca y, nos, y genera confianza. Uh -huh. Ahí aparece el egoísmo, ¿no es cierto? Cuando uno deja de interesarse en, en el mismo y empieza a interesarse en el otro, ¿no es cierto? Eh, ahí desaparece la autosuficiencia porque solo nos podemos, necesitamos de Dios para vivir. Como necesitamos también compartir la vida con otros y ayudarnos mm -hmm. el uno al otro, ¿no? Sí. Hace tanto bien. Lo, lo, qué bueno es que a veces digo qué bueno. Eh, mirá lo que te voy a decir. Qué bueno es que a veces haya pruebas en la vida. ¿Viste? Se enferma alguien, se enferma un chico, se, o se enferma uno de los cónyuges. Eh, y vos decís, a veces yo veo esto, es, ese matrimonio se salvó por esa circunstancia. Uh -huh. Porque el necesitarse los acercó. Uh -huh. eh, el, el luchar contra la enfermedad de uno de los hijos o, o, o de algo que querían, ambos querían muchísimo, los unió. Uh -huh yo he visto un hombre que dice mira la verdad que yo a mi mujer no la tenía mucho muy muy en cuenta me dijo una vez eh, no tenía ni ninguna pretensión de separarse para nada eh, pero dice cuando lo, cuando la vi cuidando a, a, a uno de los hijos que estaba enfermo uh -huh. que se enfermó cuando la vi dando la vida por mi hijo que es nuestro hijo yo dije esta es la mujer con la que me quiero morir, porque estoy seguro que si yo llego a necesitar que me cuide, me va, me va a cuidar como cuidó a mi hijo. Uh -huh. este, a veces Dios este, nos manda alguna prueba, alguna dificultad, alguna enfermedad, algún conflicto económico, y no, nos lo manda quizá, uh -huh. en algunos casos, para descubrir a esa persona que vive con nosotros, uh -huh. que. que que, que parece como cuando todo anda bien que no, no, no afecta mucho el statu quo pero que cuando algo anda mal de golpe se te convierte en el, en el bastión en, el, en la columna ¿no? sí. Creo que vos lo decís no vive con nosotros este nosotros no entra en ningún otro porque es el de el tuyo con esa persona ese es el nosotros donde no hay otro y a esa pertenencia no entra nadie más. Uh -huh. eh, porque vos podés ser, pertenecer a un grupo de amigos donde otros pertenecen y son los amigos de otros. Pero la pertenencia que tenés a tu esposa y a tus hijos es única. No hay otro que pertenezca ahí. Ese es tú nosotros. Uh -huh. eh, vos, vos podés estar en una iglesia donde están los miembros de tu iglesia y esa es tu iglesia. Pero ojo, esos miembros alguna vez se pueden ir o dejan la iglesia. O qué sé yo. Se muere. Se muere. Pero esta iglesia va cambiando. Es decir, puede ser una iglesia, hasta vos puedes dejar tu rol de pastor para dedicarte a, a otra tarea dentro de, del reino de Dios. Y deja de ser tu iglesia como pertenencia. Pero nunca, nunca va a dejar de ser tu familia. Ese es el concepto de, de, de el nosotros. Es tuya. Y, y no hay otro. Que diga, esto también es mío. Uh -huh. ¿Sí? Porque sí. puede venir un copastor y decir, esta es mi iglesia también. No. Pero nunca puede ser eso en la familia. No. Esa es tu familia, es tuya. Esta identidad es la identidad de relación, es la identidad de pertenencia. Este es el, este es el nosotros, ¿no? Uh -huh. Es decir, pero si vos sos individualista y haces tu vida, esa mujer puede ser de otro. Y esos hijos van a buscar otro que reemplace el rol de papá y es muy triste, buscando a alguien con quien identificarse en su masculinidad o, o lo que sea, este, pero ¿por qué? Por, por el individualismo que destruye esta, esta pertenencia tan grande. no mm. ah, Es un tema interesante porque, ¿sabéis qué? Este es uno de esos programas en que la gente que termina de ver el programa necesariamente se queda reflexionando. Mm. Eh, y uno podría hacer una evaluación de 0 a 10. ¿Soy individualista o soy... Uh -huh. o soy ¿Cuál es el, lo contrario individualista? Claro, soy, eh, me entrego y pertenezco a otro. Soy, uh -huh. este, estoy con otro, ¿no? Sí. Hay un nosotros. Nosotros. Claro. este Ninguno puede decir que es 10 puntos y espero que ninguno pueda decir que sea 0 puntos un punto. Pero ¿en ¿dónde estamos? ¿Estamos en 4? Seis, claro. quizás, quizás podemos tener los ítems para evaluarnos. ¿eh? Ver, Otro. Empatizo, ver. es decir, me doy cuenta de lo que le pasa a mi esposa, si está con un dolor o está enojada, eh, si es este, fri friolenta o, o, o está nerviosa y está temblando por otra cosa. Esta posibilidad de empatizar es darse cuenta, ¿no? Empatizo no. ¿Hay mesa familiar o cada uno come a su horario, ¿no es cierto? Las cosas de más valor son las que me interesan a mí, que es mi, mi, mi tiempo, mi dinero, mis amigos, mi, mi iPod mi, o lo que sea, mi teléfono celular, o eh, eh, la jerarquización de las cosas de valor son las que nos interesan a los demás. ¿Hay confianza en la pareja o desconfío? Eh, ¿Soy autosuficiente, me arreglo solo o, o juntos, a veces hacemos las cosas y buscamos la solución de los problemas, pero reflexionando los dos y tratando de encontrar la sabiduría de lo que es un equipo, de lo que son los dos juntos? Eh, ¿Me comprometo, estoy comprometido a envejecer con mi pareja toda la vida o a veces lo dudo? Eh, ¿Siento que esta familia me pertenece y que yo soy parte integral? Eh, ¿Hay silencio o hay comunicación? Esos puntos nos podemos poner de 1 a 10 y ahí calificar nuestro individualismo o nuestra pertenencia a la pareja. ¿Vos cuánto qué puntajes sacas? No, promedio. <laughs> Ey, nadie llega. A 10 puntos no. No, ni en chiste. Ni en chiste. <laughs> Pero estamos peleándola. Claro, eh, claro. Lo que sí que hay un compromiso a vivir juntos este, hasta la muerte. Eso sí, yo me comprometo a vivir con mi esposa, mi única esposa. Este, me comprometo a que ella sea, fue y va a ser mi única esposa este, por toda la vida. Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Este, yo, yo pienso que eh, este tipo de charla, como decía antes, provoca reflexión, provoca eh, evaluación, ¿no? que es una de las cosas que muchas veces no hacemos. Eh, habitualmente, el. Damos vuelta a la página, dice: Bueno, capaz que se arregla, eh, el tiempo lo va a arreglar. Este, bueno, salió así Pato Gallareta que va a decir: Esto no, no lo puede cambiar nadie, somos fatalistas. Eh, puede, puede ser que nos encontremos con, con gente que diga: este, Mira, fracasó mi papá, fracasó mi abuelo, fracasó mi hermano, y yo voy a terminar fracasando. Y lo, lo, el mensaje del programa de hoy es que no, hay una oportunidad, hay, hay, hay una salida, hay una posibilidad de patear el tablero del individualismo y arrancar a vivir una vida de generosidad, de entrega, de compromiso, de pertenencia. Esto es lo que nos ha venido a decir nuestro invitado hoy. Y como bien dijo, el auxilio mayor que está a nuestra disposición para poder hacer eso es... Poner a Cristo en nuestra vida. Uh -huh. Él es el que nos enseña qué es la entrega, Él nos enseña qué es lo, lo que es pertenecer, Él nos enseña cómo es ser generoso. Nunca vamos a ser iguales a Él, pero podemos aprender de Él. Una de las cosas que el cristiano que, que debe buscar es parecerse a Cristo. Uh -huh. Es decir, parecerse a Cristo, yo me tengo que dejar la barba, se supone que Cristo tenía barba, porque no hay ninguna foto, pero sí tenía barba porque... En esa época todos los hombres usaban barba. ¿no? Este, vestir como se vestía una persona en el Medio Oriente. No, no, eso no. Ser como Cristo es pensar como Él pensaba, actuar como Él actuaba, servir como Él servía, entregar como Él entregaba. Y esa, la, mejor, la mejor manera de eso, de aprender eso, es leyendo los evangelios. Buscando en, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en esos cuatro evangelios explorar la vida de Jesús. A ver, voy a, voy a tratar de ver cómo el hombre que más se entregó en toda la, la historia de la humanidad, que más, renun, que más renuncio hizo, Dice que estaba, era el rey del universo y se hizo hombre como nosotros, qué es lo que hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, hasta que lleguemos a un punto de decir, Señor, yo quiero ser como vos. Y cuando un, un, un esposo hace, toma esa decisión, algo milagroso empieza a suceder en su hogar cuando una esposa hace esa decisión. No es que quiero ser como la que aparece en televisión. No es que quiero seguir el modelo de, 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 de estos exitosos que, que se ríen mucho para la foto, pero que detrás están llenos de miserias y de fracasos. Quiero ser como el hombre más generoso que jamás vivió en la tierra, que Jesús. Este es el gran desafío, porque eh, no estamos solos. <laughs> Alguien dijo eso, ¿no? No estamos solos. Dios nos, nos dejó solos. Dios nos dejó al Espíritu Santo y a su palabra para que nosotros pudiéramos ser como Cristo. Gracias, Daniel. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, nos estamos despidiendo. Otra vez eh, quiero invitarle a que, por supuesto, sintonice como lo hace todos los días Canal Luz. Mañana va a haber una transmisión. Mañana, el jueves y el viernes va a haber una transmisión de una cruzada evangelística de eh, el evangelista Carlos Anacondia, desde Córdoba ya, yo creo que ya ha comenzado ya ha comenzado eh, y usted va seguramente a disfrutar de eso, nosotros nos vamos a encontrar eh, el próximo viernes el próximo, perdón, el próximo lunes eh, vamos a eh, tener la historia de William Morris ¿Eh? Eh, vamos a a explorar la historia de William Morris. Y el martes va a venir Rabito, Rabito a cantar. Pueblo de ¿eh? Dios. El domingo va a estar en la iglesia, <laughs> el domingo va a estar en la iglesia a la, eh, a la noche, porque él está cantando justamente con Carlos Anacondi en Córdoba, entonces va a venir y va a estar con nosotros Rabito aquí en la iglesia el domingo y en el programa el martes. Así que tenemos una hermosa semana por delante. Nos despedimos. No, Canal Luz sigue. ¿eh? Y, y la transmisión de, de Carlos Anacotti es mañana y pasado, pero nosotros nos reencontramos el próximo lunes. Que, que Dios le bendiga. Y a ver si este programa le hace reflexionar y cambia un poquito, y, y cambiamos un poquito usted y yo y dejamos de ser tan individualistas y nos volvemos un poco más generosos con la ayuda de Dios. Que Dios le bendiga.